Hola, muy buenas tardes. Saludándoles con el gusto de siempre. Saludos a mi amigo Nazareno hasta Salta, Argentina, enamorado de las plantas. Saludos al canal Ahorrolandia. Compra mucho y paga poco. Saludos a mi madre hasta Las Vegas, Nevada. Saludos al paraíso de Denis, un buen canal donde aprenderás estrategias especiales para las plantas. Saludos a Zuli y Suculentas, muy bonitas sus plantas, en el cual aprenderás estrategias para conservar tus suculentas muy bonitas. Saludos al canal YouTube, promociona tu canal. Saludos a Bordados y Puntillas hasta León, Guanajuato, donde aprenderás estrategias para hacer tus buenas servilletas o manteles. Saludos a Berta Navarro, cocinando a tu estilo, muy buen canal. Saludos a un nuevo canal, Cocinando con Catalina, donde en el día de ayer estuve mirando su canal acerca de unas ricas y deliciosas tostadas, muy ricas. Bueno, bendiciones para cada uno de los canales. Saludos a todos los suscriptores. Bueno, en el tema del día de hoy, aquí tengo un cacho de jengibre, en el cual está directamente traído del mercado. Como verán, el jengibre ya tiene sus brotes. Es una planta muy hermosa, en el cual crece como si fuera una palmita. Anteriormente el jengibre ya lo tuve yo aquí, pero hay un detalle: el jengibre no soporta las bajas temperaturas, por lo cual en el día de hoy ya nos estamos preparando para la primavera. En esta semana la temperatura va a llegar a un promedio de 84 grados. Una de las razones en el cual eso ya nos está indicando que ya podemos empezar a prepararnos para la primavera. Hay un punto principal. ¿Sabía usted la necesidad que tenemos de tener el sol que alumbre nuestra tierra? Bueno, es una de las razones por lo cual las plantas germinan más rápido. Otra de las razones, también el beneficio del sol, es que cuando nosotros ocupamos energías, también las podemos agarrar por medio del sol. Es muy necesario de vez en cuando agarrar nuestros baños de sol, por lo cual agarramos los nutrientes de la vitamina D. Hay un punto principal: el jengibre le sirve para dolores de huesos, le sirve para desinflamar el cuerpo. Una de las razones por lo que les hago este comentario es porque yo soy una persona muy friolenta. Yo lo hago en té y de esa manera mi cuerpo lo conservo calientito. Otra de las cosas, lo que debemos de tomar en cuenta es de que si vamos a consumir el jengibre, de antemano sepamos
que sabe a chile, pero lo puede combinar con miel de abeja, que porque la miel de abeja también tiene muchos nutrientes. El jengibre no es recomendable para personas que sufren de gastritis. También, o sea, si alguna persona lo consume, tenga en cuenta que realmente el jengibre es bueno, pero no todo mundo puede consumirlo. Cualquier té que una persona consume o cualquier alimento debe consultar a su médico. Muchas de las ocasiones, si una mujer está embarazada, hay tés que no debe de consumirlos. Y el jengibre, o sea, es muy fuerte. Pero sí, su sabroso sabor, después de que se empieza uno a acostumbrar a tomar su té, empieza uno a ver la diferencia de cómo se siente y cómo se sentía. Bueno, esto es parte de lo que el día de hoy les quería compartir, ya que esto del jengibre vamos a sembrarlo en el día de hoy para obtener plantas de jengibre. Espero y les guste este video. Si les gusta, denme un like. No se olviden de compartirlo. Suscríbanse. Gracias. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Donde quiera que estén, bendiciones.